Mañana habrá oportunidad de ver al Barça, no en el arranque de la liga, sí en un amistoso que tendrá contra el Nastic, con alguna alineación ya, o se empieza a vislumbrar la alineación que podría empezar a perfilar Ronald Koeman, sobre todo con base al equipo. Así que ese es el primer tema que ponemos. El debut que tendrá Koeman dirigiendo al Barça será en amistoso. El equipo no se presentará en liga hasta la tercera fecha. Con no sé cuánto de lo que planeé ver Koeman ya sobre la cancha, Moisés, él dijo que serán dos equipos, que cada futbolista tendrá 45 minutos, que lo que quiere ver es cómo presionan con la pelota, cómo se van entendiendo también en el campo. Sí, buenas noches a todos, a vosotros, a la audiencia, a todos los compañeros que están ahí detrás. Eso es lo que pretende Koeman. Sabe que el equipo, por poco cariño que le dé la pelota, va a ir en ascendencia ese hecho de que la pelota vuele, porque es el objetivo número uno. Pero lo que pretende Koeman de entrada es que el equipo presione, que el equipo haga servir la frescura de las piernas, ¿no? Es decir, hasta ahora solamente se ha ido Rakitic, que eso supongo que ya lo hablaremos, pero el que haya entrado gente nueva y gente con piernas frescas, eso es lo que quiere aprovechar Ronald Koeman. Sabe que si el equipo no muerde arriba, poco de lo que haga va a servir, y con ese sentido, en un ambiente de preparación física mucho más potente que con Valverde y sobre todo que con Quique Setién, el Barça afronta el primer compromiso de pretemporada, lógicamente, pues con poca batería en las pilas, pero sobre todo con una ilusión regenerada después de la bochornosa temporada acabada hace poco más de un mes. Después de lo largo, Fer, que resultó toda la temporada pasada, el debate sobre las formas en el Barça, primero con Valverde y después con Setién, ¿hoy podemos tener más o menos claro lo que va a pretender en esas formas Koeman con el Barcelona? Qué gusto saludarles. Bueno, podemos entender que Koeman sabe cuáles son las formas del Barcelona. El Barcelona sabe cuáles pueden ser las formas de Koeman también, pero lo más importante es que el técnico neerlandés entienda qué es lo que quiere ver la grade, ¿cierto? Vacía hasta que se permite el ingreso de público a los estadios, pero que se entienda que está jugando también para satisfacer un gusto, un paladar exigente desde el aficionado del Barcelona. Ahora, pretender que va a encontrar con este plantel que tiene las formas que el Barcelona mostraba en tiempos de, bueno, ya década atrás, si se quiere recordar, en la cúspide de las formas de juego del Barcelona, también es un iluso que no creo que, o una ilusión que no creo que corresponda a Koeman sostener, como si lo consiguió desde el discurso, al menos Quique Setién, no sostener, pero sí construir. Luego todo se desmoronó cuando en el campo vimos que era incapaz de conseguir la recuperación tras pérdida con la insistencia o la intensidad que lograba el Barcelona de Guardiola. Ahora, si algo tiene Koeman, y hablaba del estado físico, de cómo pretende que sus jugadores vuelen en el campo, es un preparador físico en Albert Roca, que estuvo ya con Frank Rijkaard en este equipo cuando Rijkaard dirigió entre 2003 y 2008, y que sabe perfectamente cómo llegar a encontrar las formas físicas a partir del juego de posición, porque conoce perfectamente el modelo de preparación que gestó Paco Seirulo en este equipo. En consecuencia, hablamos de nombres propios que ya saben perfectamente cuál es el manual, con lo que uno podría creer que puede conseguir formas similares en el Barcelona. Mario, a ver, porque yo a Setién lo llevaron al Barça porque su discurso se parecía a la forma que se pretendía en Camp Nou, y las formas de juego también. Iba a ir a eso. En algún momento el Betis jugaba un poco a lo que o iba de la mano con el discurso de Setién, que eran esas formas que tanto se buscan en el Camp Nou. Mario, Koeman, ¿le has visto a Koeman, no sé, en Inglaterra, se lo viste ahora más reciente en selección, eso que pretende ver y a lo que se ha referido Fer, el aficionado del Barcelona? Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, realmente acá hay una cosa que es muy importante. Koeman cuenta con el mejor jugador del mundo. Y todo va a depender de cómo ande este jugador. Porque realmente si uno pretende que... ¿Física Barcelona... o emocionalmente te refieres, Mario? De ambos dos, como se dice. Porque si Messi físicamente está bien, yo creo que el Barcelona tiene muchos problemas solucionados. Ahora, emocionalmente yo no sé cómo va a estar Messi, porque realmente después de toda esta novela veraniega, que bueno, veraniega o pandémica, como le quieras llamar, ha habido
el me voy, no me voy, me quedo, que el burofax y toda la historia esa, yo no sé cómo anímicamente va a estar Messi. Ese es el otro problema. Yo creo que el Barcelona tiene jugadores para que Koeman haga lo que creo que va a hacer, van a hacer todos los entrenadores, que tenga la pelota, que se defienda con la pelota. Ahora, que lo quiera hacer marcar los delanteros y que presionen tanto Griezmann como Dembélé o Luisito Suárez o Messi o Ansu Fati como para pretender que estos lleguen a apretar a los defensores, yo no me lo creo. Ahora va a tener que jugar con gente en el medio campo que cumplan esa función que no vayan a poder hacer los delanteros. Hay una razón fundamental para creer que el futbolista del Barcelona, que sabe perfectamente de dónde viene el juego y que persigue apegarse a la filosofía, no requiere de las carreras que uno imagina de un jugador que en otro club pretenda ir a conseguir la presión alta o la presión tras pérdida. Y digo, ¿por qué? Porque el Barcelona, si juega con la pelota, como invita la filosofía del juego del Barça, de juntarse alrededor del balón, hacer rondos amplios en el campo y reunirse alrededor de la pelota como centro del universo, si el balón se pierde, el jugador va a estar cerca del lugar a donde se pierde. En consecuencia, se corre menos hacia la recuperación de lo que se podría correr en, imagínense, el mismo Barcelona de Luis Enrique, el mismo Barcelona de Valverde, amplio en el campo, con traslados largos. En consecuencia, la pérdida tras traslado largo obliga a un recorrido largo para recuperar. Si consigue lo primero, Koeman, lo segundo está dado para que puedan recuperar rápido sin tener que recurrir a un enorme esfuerzo físico como sí ha pasado en otros planteles del Barcelona mismo. A ver, hablando historia, de parte... Dale, Moisés. No, Ricardo, si me permites, la historia que tiene ganada Koeman de entrada, luego veremos con el paso de las semanas y el paso del juego del equipo, es que dos jugadores que el año pasado tenían mando en plaza, como son Busquets y Jordi Alba, que son dos jugadores, dos futbolistas, que sobre todo Busquets le puso las cosas muy complicadas a Ernesto Valverde cuando en el primer partido de temporada lo dejó en el banquillo. Ahí Busquets le hizo la cruz a Ernesto Valverde. Pues tanto Busquets como Alba, más allá de Vidal y de Luis Suárez, que saldrán pronto del Barça, estos dos, que son dos vacas sagradas, están señaladas por Koeman. Es decir, Koeman los quiere en el equipo, pero sobre todo Busquets no va a tener un rol de entrada muy protagonista. Bueno, ¿okay? Hay más alternativas para Busquets que para Alba. No sé quién jugaría en un once de gala. No sé si tiene más alternativas Busquets. Bueno, en principio, ya lo ha dicho Koeman, va a recorrer a Frenkie de Jong al centro del campo, porque ha dicho Koeman, y lo decía desde antes, que de Jong no era un interior y que lo va a meter ahí, y en teoría Pjanic podría darles alternativa para poner a ellos dos y que bueno, Busquets no tenga un lugar fijo en el equipo. En la práctica hay un océano, hay tanta distancia como puede haber desde Turín hasta Barcelona. No, pero escucha, en este sentido, Fernando, yo creo que Ricardo tiene razón. Es decir, la idea de Koeman es que de entrada la titularidad sea Pjanic, De Jong, el doble pivote. Que Busquets de inicio no va a ser titular. Y es, para acabar mi intervención, decir que el hecho de tener marcados a dos jugadores como Alba y como Busquets, que el año pasado tenían voz y mando en plaza, este año se tenga que comer la perseverancia de Koeman y la insistencia de Koeman, lógicamente hace que estos bajen el pistón y que el ambiente de trabajo sea mucho más agradable ahora que hace unos meses. Ahora, más complicado, eso sí, Mario, buscar quién juegue en el lugar de Jordi Alba, porque si no es Junior Firpo, no sé por quién podría estar pensando Koeman. Bueno, a lo mejor puede llegar a haber alguna sorpresa de última hora, una contratación de esas que, bueno, que nos dejan con la boca abierta. Pero yo creo que el Barcelona no está para fichar. Yo creo que está, no sabemos lo que va a pasar con Luis Suárez, no sabemos lo que va a pasar con Vidal, si alguien los quiere, si alguien no los quiere. Novias pueden llegar a tener, pero salir, ellos van a querer salir de la mejor manera posible. Yo creo que este Barcelona va a tener muchísimos problemas, juegue De Jong al medio, juegue Pjanic al medio, va a ser el mismo equipo. Yo creo que este Barcelona tendría que haber cambiado bastantes jugadores
como para empezar una etapa nueva de rejuvenecimiento en esta plantilla y dentro de 2 o 3 años, bueno, empezar a pensar en grandes cosas. Yo con lo que tiene hoy, no lo veo clarito. Yo no sería tan pesimista. Pesimista no. Yo tampoco. Con lo bueno que tenía antes bueno, de la pandemia. Bueno, pero es que, Mario, ¿pesimista qué es? Si estás diciendo que va a ser lo mismo que hace poco, y lo que hace poco fue un desastre. Por eso ¿y por digo, qué va a ser diferente, Fer? ¿Y por qué va a ser diferente, porque, Fer? ¿Qué hay distinto? Hay una forma distinta de trabajo a partir de la llegada de Koeman. No digo que en Koeman se debe posar cualquier para optimismo, ni mucho menos. Pero sí, en principio, lo que antes decía, la preparación física va a sufrir un cambio radical de lo que han pasado por los últimos 2 periodos, ¿es cierto? No creo que debamos tomar en cuenta aquí que se tiene en este proceso porque ya arrastra lo que trabajó Valverde, pero lo que venía de Valverde para ahora es un cambio importante el que han sufrido, el que van a sufrir y experimentar en el campo de juego y que les va a refrescar también formas que les recuerdan a quienes estuvieron en esa época pues los mejores momentos del Barcelona. Esto refresca igualmente. Fernando, el refrescar una plantilla es traer jugadores diferente, no traer técnico nuevo. Pasó Valverde, pasó Setién. Preparadores físicos son buenos. Ahora viene Koeman, y Koeman yo no creo que, si no cambia el equipo, no va a cambiar el Barcelona su forma de jugar. Por más que estén físicamente al 100% y quizás se aprieten un poquito más arriba, pero son los mismos jugadores. A eso voy yo. Que si con estos mismos jugadores perdieron la Liga y perdieron la Champions, ¿qué nuevo puede haber? ¿Qué cosa nueva o qué? Pues mira que con los mismos jugadores ganaron la Liga hace una temporada también. Yo no estoy diciendo que este equipo está para ganar todo, ni mucho menos, pero hay una realidad. Yo sé para que no gana nada. Hay una realidad. Este equipo va a encontrarse formas que le van a reflejar, cuando menos, una frescura de trabajo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Fernando. Es decir, bueno, los jugadores pueden ser los mismos, que no van a ser los mismos. Cuando se cierre el mercado, yo creo que la plantilla, ¿cómo que no van a ser los mismos? Va a sufrir. No, hombre, claro, van a haber bajas. Vidal va a ser baja. Suárez va a ser baja. Bueno, justo eso quería que nos actualizara rápido antes de pasar al otro tema. ¿En qué iba lo de Vidal? ¿En qué iba lo de Suárez? Y en cuanto a llegadas, ¿qué pasa con Wijnaldum? ¿Y qué pasa con Depay? Rápido, así, para no quedarnos mucho más tiempo en esto. A ver, déjame, entradas. La operación de Depay, el Barça la ve interesante, pero lógicamente necesita dinero para poder afrontarla. Son 25 millones de euros, es una petición de Koeman. A día de hoy no hay negociación entre el Barça y el Olympique Lyonnais, según le han explicado a ESPN fuentes del Barça. Wijnaldum, hay mucho centrocampista hoy en la plantilla del Barça y parece que Wijnaldum va a acabar renovando con el Liverpool. Veremos qué es lo que sucede. A Lautaro lo ven como una opción, dicho desde el club, a ESPN como muy fría. Y luego las salidas. Vidal saldrá la semana que viene del Barça, a priori. Y Suárez, con Luis Suárez, lo que tienen que hacer es alcanzar un acuerdo. Suárez quiere cobrar toda la temporada que viene, el año que tiene firmado. El Barça no le va a dar ese capricho al futbolista uruguayo. Lógicamente van a intentar encontrar un acuerdo para que Suárez acabe marchándose a la Juventus. El Atlético de Madrid no tiene dinero para pagarle la ficha que quiere percibir Luis Suárez. Bueno, te oí muy convencido diciendo que serán otros futbolistas y me cuentas el panorama y yo veo muy complicado que vayan a ser otros futbolistas con todo esto que nos estás contando. Pero bueno, Ricardo, al tiempo. Un tití va a salir, Rafinha va a salir, hay muchos jugadores que van a desaparecer, muchos jugadores. Y yo te digo que del equipo que hay ahora, de la nómina de jugadores que hay ahora, o sea que un plantel que era corto va a ser más corto, eso es lo que me estás diciendo. No, jugadores como Araujo, si sale un Titi ya se confirma Araujo. Está Dembélé, ha llegado Coutinho, Coutinho no creo que tenga ganas de salir, ni el Barcelona pueda o quiera en este momento desprenderse de él, porque perderían en muchos sentidos, perderían primero económicamente. Ahora, hay muchos jugadores que tampoco estuvieron la temporada anterior, Dembélé, por ejemplo, que ahora tendrá que aparecer y sostenerse, y que físicamente va a ser un jugador al que seguro le va a favorecer mucho las nuevas formas de trabajo.